Escribe la alcaldesa en la presentación de su plan de derechos humanos lo siguiente uno de los hilos conductores de mi vida y mi carrera profesional ha sido la defensa y garantía de los derechos humanos. A continuación, la introducción del plan se plantea, con endiablada sintaxis, mejorar la actuación del Gobierno municipal para continuar contribuyendo a hacer realidad los derechos humanos en Madrid. En este sentido, la tercera meta del plan está dedicada a proteger el derecho a la libertad de opinión, de expresión y de información. Esto, claro está, es coherente con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este plan fue aprobado el pasado 16 de febrero. Menos de tres semanas más tarde, el 6 de marzo, la Asociación de Prensa de Madrid emitía un comunicado que debería de haber hecho sonar todas las alarmas del Gobierno Municipal. La APM denunciaba entonces la estrategia de acoso de Podemos a periodistas. Esta estrategia se basa, entre otras, en presiones personales, acosos masivos en las redes sociales, insultos y amenazas a periodistas críticos. Como bien indicaba el comunicado, la estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo. Pues bien, ¿Cuál fue la reacción del Gobierno municipal ante esta denuncia de vulneración de los derechos humanos en Madrid? Ninguna. La alcaldesa y todos sus concejales reaccionaron como el que oye llover. Los mismos que trajeron una moción de urgencia a este Pleno sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos ignoraban los derechos humanos de los periodistas madrileños. ¿Y por qué? ¿Por qué ignoran la denuncia de la APM? Pues por lo menos por dos razones. Primero, porque quien manda en el ayuntamiento evidentemente es Podemos. Y segundo, porque saben que las acusaciones son ciertas. Por mucho que la alcaldesa se precie en decir que es independiente y que no tiene nada que ver con Podemos, cuando la situación exige salir al rescate de dicho partido, lo hace, aunque sea con su silencio. O dicho de otro modo, entre defender los derechos humanos de los madrileños y proteger los intereses políticos de Podemos, la señora Carmena elige lo segundo. Además, los concejales de Podemos es evidente que protegen a su partido. Los de Izquierda Unida, por su parte, están en su irrelevancia habitual, siempre sometidos a las exigencias del Mesías Iglesias, cuando no están organizando homenajes a Fidel Castro, a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro. Y los de Ganemos, tan prestos ellos a sacar comunicados para defender a Ocupas, se ve que consideran a los periodistas ciudadanos de Cuarta y les han castigado con su indiferencia. Total que nadie, empezando por la alcaldesa, ha dedicado un solo segundo a preocuparse por el acoso sufrido por los periodistas madrileños. Pero claro, ¿cómo lo iban a hacer cuando saben que lo que denuncia la APM es cierto? Permítanme darle un ejemplo del comportamiento de los dirigentes de Podemos denunciado por la APM. El hoy líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, publicó este tuit hace unos años. Dice lo siguiente. No basta con la huelga de Telemadrid, exigimos una campaña de bullying indefinido a Isabel San Sebastián y a Germán Terch. Esto. Esto. Es decir, Espinar protegía hacer precisamente, pro, proponía hacer precisamente aquello que el APM denuncia ahora. ¿Cómo vamos a dudar de la, de la palabra del APM si los dirigentes de Podemos han dado sobrados, sobradas muestras de su matonismo contra periodistas críticos? Por no hablar de la afición de Pablo Iglesias por señalar y humillar a periodistas críticos, tanto en público, caso de Álvaro Carvajal del Mundo, caso de Ana Romero del Español, como en privado, caso de sus ansias por azotar a Marilón Montero hasta que sangre. En suma, el comunicado del APM no ha hecho más que decir bien alto lo que todo el mundo sabe y ha callado hasta ahora: que Podemos es una fuerza política que combate la crítica infundiendo el miedo. Esto no puede ser. Ni el comportamiento de Podemos es admisible, ni lo es el silencio del Gobierno municipal al respecto. Por ello, el Partido Popular trae esta moción al Pleno. Queremos que el Ayuntamiento de Madrid responda a esta gravísima acusación con algo más que indiferencia. Queremos que muestre su solidaridad y apoyo hacia los periodistas acosados y su compromiso con la libertad de expresión y de información en nuestra ciudad. Además, solicitamos que se haga lo que el Gobierno municipal debió hacer desde el primer día que es reunirse con la PM para conocer de primera mano sus denuncias y para ofrecer su plena colaboración. Además, solicitamos la implicación de todos los concejales, empezando por la alcaldesa, para exigir a Podemos que cese en su estrategia de acoso a periodistas. No me cabe la menor duda de que todos los defensores declarados de los derechos humanos aquí presentes apoyarán esta moción. Muchas gracias. gracias.